Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital. Te saluda Francisco Torres Tapia. Iniciamos con las informaciones. Este viernes la Asociación Madres de Abril, AMA, exhibió por última vez el Museo Físico de la Memoria contra la Impunidad que se mostraba desde el Instituto de Historia y Cultura en la Universidad Centroamericana. El museo seguirá mostrándose en línea, donde se puede acceder mediante el sitio web oficial que recoge el perfil de más de 100 nicaragüenses asesinados por el régimen Ortega Murillo. Pero sin embargo, nos llenó de orgullo que ustedes conozcan quién eran nuestros familiares, que conozcan de nuestras voces quiénes eran ellos, que miren que aquí hay madres, hermanas, tíos, sobrinos. Y para nosotros dignificar a nuestros familiares es algo enorme. Es un sueño hecho realidad nuestro museo y que nos diera las oportunidades a nosotros como jóvenes que nos escuchen, que nos hayan escuchado el hablar de ellos, mostrarles quiénes eran ellos, fue un orgullo para nosotros. No, nosotros invitamos a las personas, el museo virtual existe, está en línea, invitamos a las personas a que compartan su contenido, utilicen su contenido, creen nuevas cosas, creen nuevos homenajes, creen investigaciones y también el museo va a tener futuras exposiciones, tanto en Nicaragua como afuera. ¿Se va a permitir a otros familiares, es decir, integrar más objetos? Además, a lo interno, en lo que la organización va creciendo, nosotros vamos a ir agrandando la cantidad de testimonio y la cantidad de información que va a tener el museo. Esperamos tener a todas las personas que quieran pues, denunciar y que quieran ser parte de la Asociación Madres de Abril. ¿Cuánto hay hasta el momento? ¿Registrado en fotografías? Digamos que tenemos alrededor de 100 víctimas y en la asociación somos alrededor de 300 familiares de víctimas. Darío Noticias. En una entrevista a la plataforma Nicaragua Investiga, el padre Edwin Román señala que el gobierno de Ortega pretendía dejar a mal a la iglesia ante los nicaragüenses, permitiendo únicamente que el cardenal Brenes y el nuncio Valdemar Estanislao llegaran a Masaya a rescatar al cura de la iglesia San Miguel Arcángel y dejando a las madres en huelga de hambre
abandonadas. El párroco de Masaya y el cardenal Brenes coincidieron en una comunicación telefónica que el gobierno pretendía dejar mal a la iglesia, por lo que el padre Edwin Román rechazó la oferta y asegura que su papel era acompañar a las mujeres en huelga de hambre que demandaban la liberación de los reos políticos. Hay palabras que como cristiano, como sacerdote, no le debería expresar, le expresa el pueblo y con justa razón. Pero es verdaderamente un gobierno muy, muy malvado. El gobierno le permitía al cardenal y anunció venir a San Miguel, pero solamente para llevarme a mí y no a la mamá. Y el cardenal me dice, no vamos a caer en ese juego, porque nos quieren hacer quedar mal, como que le entregamos a estas madres. Y entonces yo le dije, sí, eminencia, le digo yo, yo de aquí no me voy. Yo no me voy a... Yo la madre, le digo. Ni les voy a decir váyanse. Yo las estoy acompañando. Y el cardenal me dice, tienes razón. Y me dio la razón. Entonces no podemos juzgar. El gobierno impidió. Había la amenaza de que ocurriera otra diriamba. Cuando viajamos a diriamba y que... hubo golpe, hubo agresión, emoción, varios sacerdotes, las turmas ingresaron a la Basílica San Sebastián y aquí estuvimos rodeados de turbas. Aquí no solamente crees que estaban los 100 o 80 policías y antimotines, detrás de ellos habían turbas. Detrás de ellos también quienes estaban manejando todo o controlando todo lo que ocurría era en primer lugar Avellán. También Orlando Noguera, que era el alcalde, alcalde entre comillas, de Masaya, y estaba también el diputado sandinista Nasser Silvani. Ellos orquestaban todo lo que estaba ocurriendo aquí en San Miguel. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, asegura que han recibido denuncias que en la Dirección de Auxilio Judicial se están cometiendo presuntas torturas a personas que han sido obligadas a declarar en contra de otras víctimas con testimonios falsos aplicando violencia. Asegura además que los presos políticos son amenazados de muerte e interrogados en reiteradas ocasiones, incluyendo noche y madrugada, esto para impedirles que concilien el sueño. Realmente ha sido bastante diverso. En la parte del Chipote, nosotros hemos recibido denuncias de tortura de personas que han sido obligadas a declarar incluso en contra de personas o incluso en contra de ellos mismos, aduciendo de que participaron en hechos que realmente no son verdaderos a través de la coacción, a través de la tortura. Y pues lamentablemente ese es un común denominador en la Dirección de Auxilio Judicial, donde hemos observado de que a las personas las sacan incluso, a los que generalmente decimos no estamos bien, los sacan a horas altas, horas de la noche, los llevan a interrogatorio hasta 5 veces por la noche, no los dejan dormir, te pasan de pie, constantemente son agredidos de forma verbal, diciéndole de que son unos golpistas, unos terroristas, de que no van a salir vivos. Actualmente hemos visto de que esta parte de esta agresividad por parte de los oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial se ha incrementado. Nosotros en el caso de los jugadores se nos reportó de que incluso recibieron amenazas de muerte, de que iban a ir a dejarlos al roque en Masaya y que obviamente nadie se iba a dar cuenta dónde iban a quedar sus restos. Darío Noticias. La activista trans y encarcelada política Victoria Obando Valverde recibió la noche del jueves de manos del embajador de Holanda el premio Tulipán a los Derechos Humanos Centroamericanos. Victoria Obando recibió su premio en Costa Rica. La activista es la primera persona de Nicaragua en recibir ese galardón europeo. Lo hizo vestida de azul representando a los prisioneros políticos del régimen Ortega Murillo y dedicó su estatuilla a la lucha por la libertad en Nicaragua. Significa el reconocimiento que nuestra sociedad tan machista, tan patriarcal, tan violenta y nuestros gobiernos no nos han podido reconocer. Una lucha de muchos años, una lucha de mucho esfuerzo, una lucha de mucho sacrificio y que
es observada por otros países y que consideran necesario que las personas logremos estimularnos, logremos sentir que la lucha vale la pena, que nosotros los activistas de derechos humanos no somos personas que perdemos el tiempo, nos desvelamos, nos arriesgamos, nos sometemos y que la lucha por los derechos humanos vale la pena. Darío Noticias. La Organización de los Estados Americanos, OEA, concluye en un informe final que hubo manipulación en las elecciones de Bolivia del 20 de octubre, esto para favorecer a Evo Morales. Manipulación y graves irregularidades fueron detectadas durante el proceso electoral en Bolivia, dice el informe final de la auditoría de la misión de observación electoral de ese organismo. El documento incluye cientos de denuncias de fraude. En este documento se lee que en dichos comicios hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas. El informe también detalla que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia permitió la filtración de información a servidores externos, con lo que se dio a la manipulación de la información. Hechos puntuales como la existencia de un servidor externo, fantasma, entre comillas, con acceso pleno al sistema electoral, con capacidad de adulterar y modificar actas, resultados o estadísticas. El tema de la presencia de una serie de vulneraciones a la cadena de custodia del material electoral. El senador del Partido Unidad Demócrata de Bolivia, Óscar Ortiz, quien estuvo durante la entrega de este informe en Washington, asegura que lo que sucedió en las elecciones de Bolivia crea un precedente para la región. Los descubrimientos que ha hecho la OEA sobre cómo se pretendió hacer este fraude, particularmente mediante manipulación informática, establecen un precedente valiosísimo, no solo para Bolivia, sino a nivel internacional, para dar una señal clara de que estos fraudes van a ser detectados. Por su parte, en pasadas oportunidades, el expresidente Evo Morales ha criticado el rol de la OEA. Luis Almagro y la OEA se suma a este golpe de Estado. En las casi 100 páginas del documento, la misión de observación electoral dice que hubo más de 200 denuncias con información sobre las manipulaciones e irregularidades durante el proceso electoral que no se pueden ignorar. Darío Noticias. La diputada europea del Partido Socialista Obrero Español, Alicia Holmes, abordó desde el Comité de Asuntos Exteriores la crisis político y social que atraviesa Nicaragua y estos son sus señalamientos desde su cuenta en Twitter. Holmes dijo que asistió al Comité de Asuntos Exteriores y debatió sobre la crisis que atraviesa Nicaragua. Desde mi posición, he defendido que la única solución posible pasa por la celebración de elecciones libres, con garantías para todos los candidatos y con observación internacional. Abro hilo, señala. También he reclamado la liberación de Amaya Coppens y del resto de presos políticos en Nicaragua, encarcelados por sus ideas y por su oposición al régimen de Ortega. Según organismos internacionales de derechos humanos, la cifra de encarcelados supera las 150 personas. Continúa Holmes diciendo que según la CIDH, al menos 328 personas han muerto desde que estalló la crisis política en Nicaragua el 18 de abril de 2018, cuando los estudiantes salieron a la calle para pedir la renuncia de Ortega. Las organizaciones locales se cuentan hasta 651, mientras que el gobierno admite 200. Por no hablar de los exiliados, agrega Alicia Holmes, que se estima que ascienden a más de 80.000 personas que huyeron a países vecinos, principalmente a Costa Rica. Y por último, agrega que la crisis político y social que vive Nicaragua es un drama social, ya que la vulneración de los derechos humanos está al orden del día. Debemos seguir reivindicando una reforma electoral profunda que garantice unas elecciones libres y evite un nuevo estallido social, concluye Alicia Holmes, diputada europea sobre la crisis político y social de Nicaragua. Darío Noticias. Hemos llegado a la final de esta edición informativa. Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodario8913.com. Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias.
Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.